Bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alterados. Esta vez veremos un hack creado nuevamente por uno de mis seguidores. Nos referimos al señor Kotokununo. Él también tenía hecho este hack, si no me equivoco, desde hace mucho tiempo. Comenzó haciéndolo bajo el nombre de una comunidad. Lo voy a poner como comentario porque en este momento no lo recuerdo. Pero es un hack bien difícil, en realidad yo lo estoy jugando y es muy difícil. Bueno, voy a presentarles de qué se trata este hack, ahí yo lo estuve ensayando, obviamente. En fin, ¿qué nos dice la primera pantalla? Que esos cañoncitos nos van a cagar. Y siempre dice time up, no sé por qué dice esa weá. Weas de hack. Así que hay que correrse. Y no sé qué chucha hay que hacer, weón. Se lo juro. Mientras por afuera va pasando un weón molestándome. A ver, ¿qué esperan que haga? ¿Qué mierda esperan que haga? Ya, no importa tu alarma, weón. Ah, la weá era invisible, linda la weá. Este es un hack creado por Kotokununo, espero que de lo disfrute, etcétera. Trata de no usar save state. Sí, claro, estoy que no lo uso, weón. Es tan facilito este juego que no lo voy a usar. El primer nivel está por aquí y dice colgado hasta morir. Van a ver por qué. Porque hay que colgarse, obviamente. Obviamente teniendo cuidado de no caer a la lava y con los pececitos también. Esa weá es desesperante, weón. Se lo dije. La. Mierda, pececito culiao. Pececito culiao. Pececito culiao, pececito culiao, pececito culiao. Ya, save state. Ya. La. Mierda. Peces culiao, váyanse a la mierda, mierda. Uy, que me caigo. En realidad este es un nivel bastante repetitivo, fome. Es siempre lo mismo, no hay ninguna novedad bajo el sol, ¿no es cierto? Como dicen por ahí. ¡Uy, uy, uy! ¡Salvazo épico! ¡La mierda! ¡Uy, Les tengo un pequeño recado a la gente que hace estos hacks. ¡Get alive! Si buscas información de cómo pasar este nivel, no la tendrás. Ahora, de hecho, estamos entregando información de cómo pasar este nivel, así que ¡your argument is invalid! Y se repite exactamente lo mismo, ninguna novedad, simplemente pasar las redes invisibles. Y sería, y creo que para acá está el final del nivel, si no me equivoco. Bueno, casi está el final del nivel, ahora hay que pasar por unas redes culias que no sé cómo chucha están ordenadas porque no, ni siquiera se ven. No hay donde colgarse, mierda. Sí hay donde colgarse, pero por alguna razón estúpida no me colgué yo. Por fin, la pasé la wea, por fin. ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Una estrellita que no sirve para ni una wea! Y todas esas weas que digo siempre. La. Esto era una cosa como que aquí te tenéis que dejar este resortito. Tirarlo para acá porque tenéis que saltar y listo. Cuidado con esas conchas que persiguen porque son unas weas más troll que la chucha. ¡Ah! Y aquí hay que tener cuidado con los futbolistas nomás. Que creo que lo hice mal porque... ¡Ah! ¡Pero uy! ¡Ah! No, a ver, era como... ¡Ahí sí! ¡La! ¡Listo! Me paso por la raja ese weón que tira los martillos. Yo quería presionar el switch. ¡Punto! ¡La! Ahora posees el poder de los paneles amarillos. Ahora podrás continuar. ¡Wow! Cuéntate una nueva. ¡Lluvia de cuadraditos! Hace tiempo que no decía esa weón. ¡Star Power! Ah, aquí hay que valerse del poder de la estrella simplemente para pasar por estas cosas. Es un nivel bastante fácil si lo saben dominar. Y cuidado con esos, con los agujeros invisibles que hay en el suelo. Es cosa de fijarse bien que hay una gran diferencia entre el suelo y el fondo. Si se fijan acá hay una especie de desfase y aquí ya no. Sí, se ve simplemente el fondo. Y cuidado, obviamente, con no caer. Eso es lo esencial en todo juego como este. ¡Va! ¡Ah, mierda! ¡Ay, voy a tener que comenzar todo de nuevo! ¡Excelente! No hice save state en ningún lugar. Ya, muy bien. ¿Aquí había otra estrella? ¡Sí, lo sabía!
Ahora ya, tranquilo. Como dice Roysack, no eres Superman. Y hay que usar a Yoshi de esa manera muy estúpida que no, en realidad no me gusta porque hacen que Yoshi valga una mierda. Y aquí como que hay que usar este resorte, tirarlo para allá. Y usarlo para saltar, obviamente, no, ¿para qué más lo voy a usar? Para saltar para allá. Y adivinen qué hay aquí. ¡Exacto! ¡Otra estrellita! Y aquí tengan cuidado, por... ¡no se tiren para allá abajo! ¡No lo hagan! ¡Mierda! Y caí en un hoyo. ¿Qué? ¿Por qué no hice... ¡ah! ¡No hice save state por la mierda! Si ustedes llegan a jugar este nivel, por favor, mentalícense, porque van a comenzar a tener pesadillas con esta canción, bueno, estoy seguro. Y no se tiren para abajo, se lo repito, no se tiren para abajo. Aquí hay que saltar, ahí sí, muy bien. Y voy a hacer save state, obviamente. Y aquí tienen que irse para abajo porque si se dan por arriba los van a trolear de una manera completamente imbécil. Otra estrellita. Y aquí hay que tomar vuelito, como el Diddy Kong Racing. Saltar y llegamos al final, listo. Ta ta ra, ta, 14 estrellas que no me van a servir pa' ni una wea. Pasamos al siguiente nivel que se llama Jugando en el Cielo. No sé qué clases de juego se podrán hacer en el cielo, pero lo van a saber en este nivel. ¿Se fijan? Esas mallitas que hay ahí son de fondo. ¿Pueden conocer alguna wea más troll, weón? Solamente tienen que valerse de estas plataformitas y estas otras que parecen estar hechas de, como dijo Pino, de las cocadas, weón. Este nivel está creado con el odio de todos los Goombas y Koopas de mi tropa. Está muy difícil, espero que sufras. Yo ya sufrí una vez, mierda. Yo ya sufrí una vez y espero no volver a sufrir más. Bueno, para pasar este nivel déjate caer porque no tienes salvación para poder pasarlo, Trollface. Me paso por la raja tu Trollface, weón. Mierda. La, pero plataformas reculiás, weón. Recuerdo que estas plataformas estaban en perfecta sincronía hasta hoy. Mierda. 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 Ah, creo que la acabo de vender. Esas plataformas deberían estar sincronizadas de una manera tal que fuera fácil pasar, pero es imposible. Por ahí va, por ahí va. Mierda. Debería ir correr más rápido, weón. Pero no puedo, porque no tengo mucho espacio. Mierda. Mierda, que no alcanza a saltar en el punto exacto, mierda. Voy a pasar el nivel de nuevo solo para ver si las weas de plataforma se sincronizan, weón. Toma, toma. La. Ahí sí te estoy creyendo, po, weón. Ahí sí está más fácil. Ya, save state. Mierda. Hice save state en el peor lugar que podría haberlo hecho, weón. Pero bueno, ya me salvé. Hago save state de manera fugaz. En cualquier momento comienzan a aparecer los bloquecitos invisibles que nos comienzan a huevear de manera monumental, weón. ¡Ay, no alcancé a la agüita, weón! ¡Ah, pero weón! Yo esa weá la alcanzaba con más facilidad en los ensayos, weón. A ver, ¿la alcanzo? ¡Sí! Bien, save state de manera fugaz. En cualquier momento comienzan a salir los bloquecitos culiados, weón. ¿Se fijan? Es todo cosa de intentar llegar al más lejano posible para no tener que estar hueveando con los bloquecitos de mierda. ¡Mierda! ¡Uy! A ver. Esto era como... ¡ah! No alcancé. O sea, de hecho, ni siquiera se puede pasar por ahí, a no ser que seáis muy experto y podáis pasar así, algo así. Algo así era, weón. Algo así era. ¡Mierda! ¡Ahí sí! Me paso por la raja este juego, me paso por la raja este juego. ¿Qué es cosa simplemente de tener precisión y tratar de pasar a la siguiente liana? Muy bien. Plataforma de cocada. Aquí simplemente saltar, no hay ninguna trampa. Bueno, casi. Siempre van a haber trampas, de hecho. Ay, aquí es donde se pone muy ahueonado. Ahí van a ver por qué, mierda. Ahí van a ver por qué. Es como que hay que saltar, pisar las balas, saltar, pisar las balas, saltar, pisar las balas, saltar, pisar las balas, saltar,
pisar las balas, saltar y pasar la cagada de nivel luego antes que esas balas te caguen, weón. Y no tenemos ni una estrella culia. Bueno, acabo de inventar esa mierda. Ay, la típica caída falsa de. Y todo se puso rojo, no sé por qué, weón. ¿Con qué crees que puedes destruir nuestras fechorías? Pues entonces no nos queda otra opción. ¡Qué bueno! Aquí simplemente hay que dejarse caer por el agua, cuidado con los pececitos, obviamente. Y por alguna extraña razón el agua tiene una corriente que te lleva hacia atrás, weón. No sé por qué. Ah, sí, tengo una pequeña acotación que hacer respecto de la gente que me ha estado mandando sus hacks. Yo, como recordarán, a principio de temporada hice la convocatoria para que me enviaran sus hacks, ¿no es cierto? Pero no sé si fui explícito en haber pedido que fueran hacks que ya estuvieran bien hechos. Y la mayor cantidad de hacks que he estado recibiendo ha sido de hacks hechos en, no sé, 5 o 10 minutos. Como para querer hacer un hack para mí, para querer figurar como personaje aquí, eso lo encuentro un poco estúpido. Yo les diría, si no tienen un hack bien elaborado con tiempo de preparación, no me lo manden, por favor. No se den el tiempo de hacer un hack en 5 o 10 minutos solamente para que aparezca en este programa. No, porque no lo voy a jugar. Un hack como este sí es más difícil que la recresta, weón. Pero pero como está bien, tan bien hecho, es digno de aparecer en esta sección. No sé si me explico. Por eso, si no me van a mandar hacks que estén hechos con harto tiempo de preparación, mejor no me los manden. Ahórrense el tiempo de mandarme el hack. Ahórrense sus 10 minutos de hacer el hack. Y seamos todos felices. Mierda, me metí por el camino equivocado. Aquí había que ir a buscar una P, si no me equivoco. ¿En dónde? No lo recuerdo. Pero hay que ir a buscar una P. Cuidado con las balas que aparecen de la nada de repente. No me refiero a esas cosas que salen de repente, por ahí así. Como que salen por salir. La P estaba por acá arriba. Exacto, ahora que lo recuerdo, sí, está acá arriba. Y aquí hay un futbolista culiado y hay que mierda. Y aquí hay un futbolista culiado y hay que intentar cagarlo. Mierda. No recuerdo si yo lo intentaba cagar antes, pero... ¡Ah, mierda! Sí, yo creo que mejor lo voy a cagar, weón, para que no hueve el weón. 2 y 3, cagaste. Ya, ok, aquí pescamos esta P y tenemos que llevarla para bajito y todo el hueveo. Y llevarla para acá bajito para poder entrar en esta tubería que está más adelante. Ya, pues presiónala ahí, sí. Y eso sería todo por este nivel. Y cuidado con esos desgraciados, no sé por qué chucha salté, weón. Ya, pues, ahí sí. Traten de no saltar en esta parte. No cometan el error que acabo de cometer yo. Ahí sí. La, 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 la. Voy a comenzar a decirles desde ya que si no eres un verdadero experto jugando este juego, no lo vas a poder pasar ni cagando. O sea, si no has jugado por lo menos 58.200 veces Kaizo o Brutal Mario o alguna de esas weas, no vaya a poder pasar este nivel, se lo juro, weón. Es más, tal como lo hice con Floor Donkey Kong, voy a colocar en la descripción en el link del video para que ustedes se descarguen este hack y vean si son capaces de pasar por lo menos este castillo que está imposible. Y van a ver por qué. Bueno, no está imposible, de hecho yo creo que hay algunas personas sin vida que pueden pasarlo. Por ahí va. Listo. Este es el lugar donde se pone imposible. Un segundo, esta P antes no me había salido. Para poder pasar tener una... Un segundo, esta P no estaba aquí cuando yo hacía los ensayos. Creo que la cosa se me ha facilitado bastante. Vamos a hacer save state y vamos a presionar la P. Tortuguita. ¡Mierda! ¡Uy, mierda! Tortuguita. Y lo peor es que como estoy tan pendiente de pisar a las tortuguitas, weón, no puedo hacer save state, weón. Y lo mejor es que estoy ganando vidas. No sepa qué chucha quiero las vidas, weón. Pero no importa, estoy pasando la pantalla culiá. ¿Ya? ¿Terminaron las tortugas?
¿Terminaron? ¡Mierda! ¡Justo en el final, por la chucha! A ver, relájate, Quetzal. You can do it. Les informo que esto es algo que no había presupuestado jugar, así que están viendo un blind. Bueno, necesito dos brazos más, weón, para poder hacer save state. Y no puedo. Necesito hacer un pulpo, weón. Mierda. 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 Alcancé. Bien. Bien. Muy bien. Bien. Toma. Toma. ¿En qué momento terminan las tortuguitas? Ya me estoy aburriendo. ¡Mierda! Tengo que llegar al agua por la chucha. Toma. Alcanzo. Sí, alcancé. Ya, y ahora nos fuimos. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. ¿Alcanzo? ¡Sí, alcancé, conchetumare! ¡Por fin! Y por fin pude hacer save state, weón. Y ahora sí. No sé qué chucha hay acá en este lugar, pero vamos a ir cachando en el camino. Hago save state por si acaso. No, uno nunca sabe con qué se puede encontrar adelante, sobre todo si lo estáis jugando en blind. Camino interminable, mode on. Puertita, a ver qué dice en este mensajito de mierda. Ahora vemos cómo te manejas, o mejor, cómo el scroll te maneja. Te espero, la lava. ¿El scroll? Ah, no me weis que va a ser un nivel con scroll. Ah, excelente, weón. Ah, pero igual que en el primer castillo, yo pensaba que iba a ser más terrible, weón. La misma weá que en el Mario World original, weón. Solo que aquí le metieron esas weaditas de fuego para puro cagarte la existencia, weón. Solo que no sé en qué momento voy a poder saltar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No podéis poner todos esos cuadritos ahí, weón! ¡Mierda, tengo pedazo de lag! ¡Uy! Casi me aplaste esa weá, weón. Y ahora sí. Supongo que el jefe es Iggy Koopa. ¡Ah! ¿Tantas veces te he derrotado, weón? Que ya te sé pasar de memoria, weón. Cagaste. Listo. Se acabó el castillo, weón. Y se acabó este capítulo porque no estoy ni ahí conseguir estresándome más, weón. Ya, en fin. Les voy a dejar como siempre el link de descarga en la descripción para que se lo descarguen y para que lo jueguen y para que ojalá hagan un let's play, weón. Y yo los voy a estar esperando en 2 semanas más en un nuevo capítulo de Alterados. Recuerden, si me van a mandar sus hacks... ¿Qué dice Axel? Venga mi muerte, cabrón, que duda Axel al final. Ah, no sé qué chucha son esos weones. Ya, la cuestión es que si me van a mandar sus hacks, por favor, que sean hacks que tengan tiempo de... Que tengan harto tiempo de producción y creación y mejora y todas estas tonteras. Que no sean hacks hechos en 10 minutos precisamente pensando en este programa. No, si ya los tienen hechos de hace tiempo, mándenmelos. Y yo con mucho gusto los voy a jugar. En fin, muchas gracias por ver. Recuerden suscribirse, darle pulgar arriba si les gustó este video. Y nos vemos en 2 semanas más en un nuevo capítulo de Alterados. Y desde aquí que sale, dice ¡Ayachao!